Mann, gracias, hija. Emiliano. Madre. Hijo, ahora sí que ya no sé cómo decirte. Si mi hijo o el señor obispo. No sabes lo orgullosa que estoy de ti como representante de Dios y como padre de mi nieta. Gracias, madre. En este momento nada me hace más feliz que estar con Dios y con ustedes, que son mi familia. Mi adorada familia. Gabriel no sufrió con su muerte. Y de Romalek. El tiempo que tuvimos juntos fue maravilloso. Nunca conocí una relación tan hermosa como la de ustedes. Nunca. ¿Sabes? Estaba pensando en algo en lo que tal vez tú puedes ayudarme. Claro, cuenta con eso, sí. Hay muchas niñas como Xochitl que tienen muy pocas posibilidades en la vida. Y les quiero ayudar. Así que voy a crear una fundación para ellas con el nombre de Gabriel. Ese es el mejor homenaje para tu hijo. Me sumo feliz al proyecto. Y juntos vamos a ayudar a muchos niños para que tengan un hogar. Sí. Gracias. Gracias, Luz. Así va a ser. Sí. Fundación Gabriel Lizardi. Pasa, ya casi estoy lista, pero me falta un poquito. ¿Hablaste con David? Sí, me dice que el local ya está completamente montado. Por eso David nos invitó a cenar a su casa para celebrarlo. Por lo visto están ansiosos por abrir, ¿eh? Sí, así parece. Diga. Sí, Gloria, ¿qué pasó? ¿En serio? No puede ser, qué felicidad. Pero por supuesto, hoy mismo veo eso y te aviso en cuanto tenga mi boleto para estar allá. Muchas gracias, en serio, muchas gracias, Gloria. Pero sobre todo muchas gracias por creer en nosotras. Sí, yo te llamo llegando y muchas gracias de nuevo. Bye, bye. ¿Qué pasó? Ganamos la demanda, me van a regresar mi libro. ¡Qué bien! Ay, felicidades, Angélica, pero qué maravilla. No cabe duda que eres una mujer que sabe luchar por lo que quiere. Y esto no es nada más sobre mía. A ti te debo mucho. Y te lo repito, sin tu apoyo no hubiera podido llegar hasta aquí. Y lo seguirás teniendo. Pero muchas felicidades. ¡Angélica! Pero eso sí, antes de que te vayas a México, tenemos que festejar, ¿no? Por supuesto. Siempre guardo el mínimo detalle. Para mí es tan útil como el aire. Ya ves. ¿Cómo? ¿Y en dónde? ¿Pero por qué ahí? Sí, claro que voy para allá. Soledad, ¿te puedes quedar con el bebé? Tengo que salir un rato. Sí, claro. Vaya, no se preocupe. No. Mejor ven conmigo. Quiero que me ayudes con el bebé y que él esté conmigo. Sí, señor. Señorita Carlota. Rufina, vete de aquí. Le dije que vendría a verla. Le traje esto. No quiero nada tuyo. Solo quiero salir de este infierno.
tratan como una cualquiera y yo soy una señorita decente que merece un mejor trato. Usted fingió estar paralítica y mire, la vida se lo concedió. Pide y se os dará, dice el señor. ¡Cállate! ¡Cállate y deja de decir tonterías! Mejor sácame de aquí. Pues eso no podrá ser. Le dieron cadena perpetua y de aquí no podrá salir nunca. Aquí morirá, señor Carlota, en esta cárcel. Entonces vete. No vuelvas nunca. No te quiero volver a ver. Porque solo me recuerdas lo que fui y que nunca podré volver a ser. Sí, lo entiendo y no volveré. Pero si me necesita y quiere volver a verme, hágamelo saber. Adiós, señorita Carlota. Romina. Señor, ¿cómo está? ¿Le pasó algo a Germán? ¿Lo cocinaron? Él me pidió que te citara aquí. Sí, pero ¿para qué? Ay, dígamelo ya. Mejor que te lo diga él mismo. Y te vi bailar bajo la lluvia y saltar sobre un charco de estrellas. Te vi bailar bajo la lluvia esperando la luna llena. ¿Será normal que uno se sienta tan enamorado a esta edad? Quizá no, pero... pues yo me siento como una adolescente. Quiero que vivamos juntos, Camila.